Tomás y Jerónimo Uribe, a través de un fedicomiso, contratado por una empresa cuya mayoría controlan, compraron dos lotes en Mosquera con Dinamarca, que en diciembre fueron declarados zona franca por el gobierno de su padre, el presidente Álvaro Uribe. Ignacio Gómez. María Cristina, llegar a esa conclusión no fue fácil. Noticias Uno investigó el caso durante casi cuatro meses, porque la figura a través de la cual se hizo la operación es muy compleja. Incluye fiducias mercantiles, compañías con socios desconocidos en Panamá, escisión y creación de nuevas empresas. La transformación de los lotes en Zona Franca fue posible también por decisiones de la alcaldía del municipio de Mosquera hace poco más de dos años una empresa cuya mayoría pertenece a tomás y jerónimo uribe constituyó una fiducia para comprar estos terrenos en mosquera con dinamarca los mismos terrenos que en diciembre del año pasado se convirtieron por decisión del gobierno en la nueva zona franca de occidente zona franca de occidente su zona de poder ser las propiedades manejadas por una fiducia llamada Patrimonio Autónomo FC, el Hotel Mosquera, cuyo fideicomitente es la empresa Residuos e Coeficiencia de los Hermanos Uribe, se valorizó por cuenta de decisiones tomadas por subalternos del padre de los empresarios, el presidente de la República. La compra fue efectuada en diciembre de 2006 por un valor que supera los 8.600 millones de pesos de acuerdo con las escrituras. Eran dos fincas llamadas San Laureano y El Paraíso, que los hermanos Uribe decidieron comprar como consta en esta acta de su compañía en la que Tomás Uribe es autorizado para celebrar el contrato fiduciario que permitirá la compra. El documento, que hace parte de la escritura pública de adquisición, está firmado por Tomás Uribe como presidente de la Junta y por su hermano Jerónimo como secretario. En una porción más bien pequeña del terreno fue instalada la planta de residuos de coeficiencia, pero la mayor parte del lote se convirtió en un negocio potencialmente enorme, Gracias a las decisiones que la alcaldía de Mosquera tomó después de la compra. En ese año, 2007, el alcalde del municipio Cundinamarques era este hombre, José Álvaro Rosso Castellanos, un político muy conocido en la zona, no solo por sus actividades proselitistas, sino también por ser un próspero urbanizador. El alcalde en agosto de 2007 expidió un decreto expandiendo una zona industrial de Mosquera en la que, por obra y gracia de esa decisión, quedaron incluidos los lotes que ocho meses antes habían adquirido Tomás y Jerónimo Uribe a través de una fiducia. Tres meses después de esa primera decisión, la alcaldía de Mosquera despidió una resolución autorizando la subdivisión del terreno, es decir, permitiendo que la propiedad fuera parcelada en lotes menores. Las dos medidas del alcalde municipal dispararon el valor estratégico y comercial de esas tierras urbanizables y divididas pasaron de cotizarse por hectáreas a valorarse por metro cuadrado. Unos meses después, y recién salido Álvaro Rosso de la alcaldía de Mosquera, una empresa de su familia le compró al fideicomiso de la empresa de los hermanos Uribe casi la décima parte del terreno por 702 millones de pesos, un gran precio teniendo en cuenta la valorización. Noticias uno tiene este documento que comprueba que el ex alcalde Roso fue socio fundador de la compañía compradora ALC y este otro que demuestra que tres de sus hijos y dos de sus hermanos son los accionistas. Esto significa que una empresa ligada con el alcalde, que con sus decisiones valorizó la tierra de los Uribe, terminó comprando una parte de ella el año pasado. Este es el terreno de la empresa ALC de la familia del ex alcalde de Mosquera, que anuncia en su página de internet la construcción de un gran parque industrial ubicado frente a la nueva zona franca de Occidente. Porque el mayor atractivo de todos consiste en que los terrenos más grandes de la fiducia de Tomás y Jerónimo Uribe se convirtieron hace cuatro meses en zona franca por una decisión de altos funcionarios del gobierno del presidente Uribe.